Martín, se me olvidaba, sí, Martín. Me volé a Martín, ve a Martín. Hola. Del himno nacional dominicano. Damos la bienvenida al equipo de Costa Rica. El Salvador. Guatemala. Como que pararon los aplausos, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que ahora van a aplaudir mucho. Vamos a darle la bienvenida al equipo de Puerto Rico. Le damos la bienvenida al equipo de Venezuela. Y recibimos a los anfitriones de la República Dominicana. Evento que hoy el himno nacional sonó en Colombia en los Juegos de Playa con una medalla de oro del atleta de lucha olímpica. Un aplauso para la República Dominicana. Seguimos poniendo en alto la bandera dominicana. Ese es el trabajo del deporte y de los deportistas. Haremos sonar el himno porque ese es el trabajo de las federaciones, ese es el trabajo de los dirigentes. Ese es el trabajo del movimiento deportivo. Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias al señor ministro de Deporte por el apoyo que ha hecho posible para que nuestros atletas estén representando dignamente, pero dignamente a la República Dominicana, y que hagamos sonar la nota del himno nacional, y que hagamos izar nuestra bandera nacional. ¡Que viva el boliche! ¡Que viva el deporte! ¡Que viva la República Dominicana! Bueno, primero dar las gracias a los dirigentes de la Federación de Boliche, a don Rolando Sebelén, por siempre haber apoyado el deporte en la República Dominicana. Y esto es algo natural, algo habitual. Nosotros estamos siempre donde hay deporte. El presidente nos dio la responsabilidad de apoyar este sector y día a día, minuto a minuto, lo estamos haciendo. Sé que nos hace falta muchas cosas, pero a medida de las posibilidades y haciendo todo el esfuerzo sobrehumano y con el apoyo del gobierno central, estamos cambiando el deporte. Actividades como esta, yo la disfruto, porque siempre he sido deportista, siempre fui un atleta. Y aquí recuerdo, tengo muchas remembranzas de cuando yo también participaba en este tipo de eventos. Hasta joven se pone uno aquí. Claro, claro. Por eso trato de estar en cada uno de los eventos que monta la República Dominicana. Porque me gusta y sé que cada atleta merece y le gusta el apoyo de sus autoridades. Cada actividad de esta nos tendrán en cuerpo y alma, pero no solamente al ministro de Deportes, a todos los funcionarios de ese ministerio que están todos comprometidos con esta actividad y con cada uno de los dirigentes deportivos. Hay jugadores compitiendo en la categoría junior y juvenil y muy agradecido del ministro de Deportes y el suministro de Deportes que nos presentan aquí. Es decir que es una tarde de fiesta, una semana de alegría, de muchos bolos, y esperamos que nos visiten todo el público en general. Lo estamos invitando a que pase por el Sebelén Bowling Center. Es decir que a jugar se ha dicho y que ganen los mejores. Bueno, acaba de concluirle un evento en Panamá donde me lo dedicaron a mí, y el equipo del Sebelén Bowling Center ganó todos los eventos, equipo, doble, individual, pareja y la escalera. Wow. Barrimos en Panamá. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Felicidades. Aquí estamos. Felicidades. Muchas gracias. Dios nos da esa fortaleza de seguir compitiendo. Felicidades.